Bienvenidos a Robita Vita. Hoy vamos a hacer una camiseta de verano que tenga las mangas tipo tubo. Para ello vamos a necesitar los ovillos que vamos a usar son de aguja del 3, por lo tanto podéis utilizar una, una adaptación que tengáis de vuestros hilos. Ya sabéis, cualquier madeja que tenga para usarlo con una aguja del 3. En mi caso es el de Chefjes que eh, se usa exactamente, evidentemente, con aguja del 3. Este color, si os gusta, es el 110. Además, necesitaremos agujas... Yo las uso de las de cable, pero las podéis usar de las normales, en mi caso del número 6. Y luego para hacer las mangas, como esta malla de manga que vamos a hacer, tubular, aguja del 5. Poco más, no se necesita más, así que comenzamos a ello. Bueno, comenzamos la camiseta ya definitivamente y ahora sí, cogemos un buen trecho largo, calculamos, ¿vale? Hay que montar 74 cadenetas, ¿vale? Bueno, cadenetas, perdón, puntos, que estoy yo pensando en crochet, ¿vale? Ya sabéis que es muy fácil, es como un punto deslizado, aquí el nudo deslizado que hacemos siempre en el arranque igual que en el croche y luego cogemos con el derecho y pasamos con el corto por, por detrás. Es muy fácil, ¿veis? Es muy sencillo. Bueno, pues así vais contando hasta que hagáis 74. Esta pieza que os voy a explicar hay que hacerla dos veces, ¿vale? Porque es la delantera y la trasera. Así que yo voy a hacer una muestra para que no sea eterno esto que os voy a explicar, porque yo entiendo que si no va a ser un poco rollo estar viendo todo el rato a una persona dando puntos. 2, 4, 6, 8, voy a hacer una muestra de 10, muy cortito, ¿vale? Para que podáis verlo fácilmente y no os enrede. Mirad, imaginaros que estos son los 74, que evidentemente no lo son, pero ya lo sabéis que hay que hacerlos. Bueno, tenemos los 74 puntos. ¿Qué hacemos ahora? Olvidaros del cabo corto, que en mi caso se ha quedado como la hebra de Marimoco, que si cosí un camesón le sobró un poco. Olvidaros de eso y os vais a salir de la madeja, lo engancháis y ya sabéis, punto derecho, todo el rato. Punto derecho. Estamos usando una aguja del 6, aunque el hilo es del 3, para que quede holgadito, suelto y haga calado, un poquito de calado al, a la camiseta. De esa manera conseguiremos que sea más fresquita en verano, encima nos, nos eh, costará menos hilo y resulta súper cómoda. Bueno, pues ya habéis visto que la primera vuelta sería muy fácil, ¿no? Ya la habéis visto. ¿Ves? Bueno, pues. Bueno, cuando tenemos los primeros 74 puntos, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y vas a decir: ¿hasta dónde? Pues muy sencillo, mirad. Como siempre me preguntáis tallaje, os voy a explicar dos cosas. Esto que os estoy explicando ahora, que es todo el rato lo mismo, como veis: punto derecho, punto derecho, y al final generaremos el punto bobo. Eh, tenéis que hacerlo en principio para una talla M o 38-40, 74 puntos. Me vais a decir: ¿y si tengo una L? Bueno, pues si tenéis una L se supone que tendrías que añadir unos 4 centímetros más de largo. Entonces, si, si utilizáis un poco lo que miden 10 puntos, que en mi caso ya veis que es, ni hay menos, pues se supone que eso tenéis que añadirlo a cada lado, ¿vale? Porque es muy poquito, ¿veis? 10 puntitos, pues bueno, yo metería 15, ¿veis? Por ejemplo, este ancho quedaría bien, le ponéis hasta aquí, y yo por talla sumaría entre 10 y 15 puntos más. En total, claro, ¿vale? Entonces, es muy sencillo, y parece una tontuna, pero siempre la, la adaptación de tallas tenéis que ver cuántas tallas estáis saltando. Si saltáis una, pues sumáis 10 puntos, si saltáis dos, pues sumáis otros 10, pero de todas maneras, siempre, cuando hagáis las primeras dos vueltas de los puntos, os podéis medir. Es muy sencillo, ¿vale? Yo lo primero que hice cuando tuve que hacer la adaptación de esta camiseta, hice 74, di dos vueltas así como estoy haciendo ahora en punto bobo, y vi que la, el, la, la, la medida que ya se queda estiradito porque sabéis que cuando dais las primeras que, puntos de, de montaje no está siendo fiel al ancho que luego coge entonces cuando ya veis que da un par de vueltas ya sí, ya sí está cogiendo ese, ese ancho ahora ya podemos decir que 10 puntos pues mirad, os voy a decir lo que equivalen 10 puntos míos y así os puede servir de referencia mira mirad, un segundito que ahora que lo estás buscando se va al fondo del bolso, ¿sabes? a ver, ven aquí, ansias Mirad, 10 puntos, ¿eh? Mirad lo que ocupan, 5 centímetros Y os he dicho que por talla que unos 5 centímetros, 4 o 5 centímetros Entonces si lo queréis en pulgadas Un par de pulgadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que si yo paso de una M a una L Añado 10 puntos, de una L a una XL Otros 10 puntos más, por lo tanto de una M Que estoy en 74, me metería en 84 No, 94, ¿vale? Eso para que más o menos lo podáis adaptar Siempre podéis hacer esa, esa situación Hago una muestra, veo 10 puntos. ¿Cuánto me miden? En mi caso 5 centímetros, los 10 puntos. Bueno, pues ahora me mido mi cintura y me veo el trecho que quiero dejar de más de mi cintura, porque mi camiseta no es pegada, es holgada. Por lo tanto, yo le he metido como un trecho más así a cada lado para que a mí la camiseta me quede suelta. Mido esa distancia y calculo mis puntos. Es muy sencillo, ¿vale? Entonces, si necesito... Pues yo qué sé, echar la, la regla de tres, necesito 100 centímetros, necesito 110, pues o, o 70, 80, lo que queráis. Si lo queréis hacer a una niña o a un niño o algo así, también os vale. Es muy fácil, siempre que queráis saber un poco cuántos puntos hacer, es mejor hacer una muestra de 10 puntos. Dais un par de vueltas para que se estabilice, medís, y ya sabéis cuántos puntos necesitaríais en caso de vuestra medida. Así sería perfecta vuestra talla. Seguimos, ¿vale? Es muy sencillo ahora. Mirad. Eh, me vais a preguntar cuánto mide la camiseta, hasta dónde sigo haciendo punto bobo. Vale, pues voy a enseñaros la pieza para que la veáis y vamos a medirla, ¿vale? Para que veáis cuánto mide hasta la, hasta la manga. Mirad. Esa es mi manga, tejida, cosida, terminada, ¿vale? Esta sería la axila y este sería el final. Que el final, abajo, ya sabéis, lo podéis rematar un poco como queráis. Siempre os lo voy a medir. Sin estirar, ¿de acuerdo? Que esto cede, cosa mala, porque es verdad que es un tejido que lo he hecho de manera que ha quedado súper holgadito y cuando te lo pones cede un montón, ¿vale? Porque es que aquí queda que parece de la camiseta de una niña pequeña, pero no. O sea, seguro que mide un metro sesenta y queda holgada. Mira, está en torno, mira, vamos a estirarlo un poco, que está un poquito ahí pelmazado. Mira, unos 30, 31 centímetros, ¿veis? Y en cuanto más lo estiráis, más crece, ¿vale? Digamos que tenéis que tener unos 30, 31 centímetros de largo. ¿Vale? Ahí sí cabe la cámara que se me ha salido de marco, perdón, y 12 pulgadas de largo. Si lo queréis en pulgadas. Entonces eso sería la opción. Ahora me dices, joder, es que yo así no me apaño. Vale, pues te voy a dar otra forma de calcularlo como yo lo he hecho. Veis estas barritas que se generan en el punto bobo. Las veis? Estas barritas así, que son bastante claras, ¿no? Bueno, pues mirar. Si queréis hacerlo exactamente igual que lo he hecho yo.

Pues bien, cuando tengáis esas 34 barritas, en la 35 vamos a hacer el añadido del que genera la manga, o sea, lo que es este tramo, que sin montar es esto así, hecho, ¿vale? Es decir, esta extensión, esta extensión que tenemos aquí, ¿cómo la hacemos? Pues bueno, pues eso es lo que os voy a explicar ahora, que es muy fácil, muy bien. Imaginaros que seguimos con nuestros 74 puntos y los estamos haciendo todo el rato en punto bobo, ¿veis cómo crece? Queda bien, un poquito hueco, queda chulo. Vale, pues imaginaros que hemos llegado a la fila 35, que es justo la 34, sería la completa, pasamos a la 35 y cuando terminéis a la fila 35, en vez de continuar y le dais la vuelta y volvéis a empezar, vamos a hacer lo que son los puntos de extensión. Metemos como si fuéramos a hacer un punto normal, ¿vale? Cogemos hilo y es como si lo diéramos, pero en vez de soltar sin más, hacemos así y este, este de aquí lo pasamos de nuevo aquí. Os lo voy a repetir, ¿vale? Ya hemos hecho el primero, ¿vale? Para que os quede claro, hay que hacer 8. A ver, lo separamos un poquito para que lo veáis. No lo apretéis demasiado, pero tampoco lo dejéis muy holgado, ¿vale? Cogemos hilo. Sostener aquí para que no se os escape y tiréis un poquito y lo amarráis. Llevan dos. ¿Habéis visto qué fácil? Mirad. Cojo hilo. Piso. Ahora, piso aquí para que no se me vaya mucho, tiro un poquito del hilo y lo paso. Ahí va otro, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? 1 2 3, seguimos. Pues así hasta 8. Es muy sencillo, ¿vale? 4. ¿Vale? Voy a hacer 4, para que no sean muchos. ¿Sabéis que tenéis que hacer 8, ¿vale? Es porque quiero que veáis en corto recorrido y no os aburra el vídeo, ¿vale? Imaginar que hemos hecho ya los 8. Por lo tanto, si os fijáis bien, tenemos nuestro cuerpo de la camiseta y se ha extendido la manga. En nuestro caso hemos hecho 4 de muestra, pero son 8. ¿Qué hacemos ahora? Pues muy sencillo. Cogemos nuestros puntos nuevos como si fueran puntos normales y volvemos a hacer todo punto derecho, punto derecho, punto derecho. Facilito, es muy fácil, muy fácil. Si habéis visto el vídeo del kimono, es exactamente la misma técnica. Vale, el vídeo que tengo colgado del kimono de bebé es exactamente igual, igual, igual. Vale, si queréis verlo de otra manera, es otra manera de verlo. Vale, lo que pasa es que el kimono tiene varias extensiones y aquí solo vamos a hacer una. De 8 puntos por una manga y de 8 puntos por la otra Como veis Hemos terminado y la pregunta que os vais a hacer es Ahí va y la otra manga ahora qué ¿Veis cómo se ha extendido? ¿Lo veis? La manguita Va a aparecer el jersey de la Barbie ¿Vale? <laughs> en plan de broma Porque como es una muestra lo estoy haciendo en chiquitín En miniatura Así le podéis hacer también la ropa a la Barbie De, de la niña o del niño o La que tengáis por ahí danzando, ¿sabes? Si os gusta, a mí me gustaba mucho hacerle la ropa a las muñecas de pequeña Bueno ¿Qué hacemos ahora? Pues la otra manga ¿Cómo? Pues igual Cogemos nuestro hilo, metemos Pasamos, sujetamos si queréis Es una forma de hacerlo, ¿eh? Hay miles Este sería el primer punto Igual, cogéis, pasáis el hilo Y ahí van dos Va muy bien Cogéis el hilo Vamos a hacer cuatro igual, ¿vale? Para que quede exactamente igual que el otro lado y lo veáis Yo tengo yo un pulsito fino filipino A ver, tres Irlo arrastrando un poquito que se vaya quedando aquí para que no se quede muy al filo, porque si no se os saldrá, ¿vale? Y cuarto y último, que estoy yo un poco ahí. Estoy un poco sembrado yo ahí con el pulso, madre. Lleva el cuarto, ¿vale? Vale, bueno. ¿Qué pasa ahora? Pues que ya tenemos las dos manguitas, ¿vale? Ahora es muy sencillo. Vamos a empezar a hacer punto, va, punto, viene, punto, va, punto, viene. Todo el rato. Igual que antes hemos hecho el cuerpo pero exactamente igual para hacer las mangas. Y la pregunta que os vais a hacer ahora es ¿y cuánto tengo que crecer esas mangas? Porque claro, esto tendrá que subir para que llegue a la altura de nuestros hombros. Esto va a depender un poquito de cómo seáis, ¿vale? Físicamente. Lo idóneo, mediros. Mediros sin miedo. ¿Sabéis que esto cede, ¿vale? Eso también hace si queréis hacerlo igual, tenéis la misma tallaje más o menos que yo, ya sabéis, de otros vídeos, eh, talla M38-40, bueno, pues yo os voy a dar, como siempre, cuánto en centímetros. Y ya sabéis que como son dos caras, pues se supone que con esta altura tenéis que llegar justo al centro de arriba del, del hombro, es decir, hasta el cuello, un poquito arriba, ¿vale? Lo que es encima de los hombros. Que me vais a preguntar, ¿no? ¿Hasta el cuello? No. ¿Hasta la nuez? No. No. Eso lo tiene... Eso, eso no eso no es o sea, es decir está encima de nuestros hombros vale porque ten, tenéis que llegar hasta arriba no vale hasta el hasta el frontal vale vale pues veis va creciendo esta es un poco la historia que tenéis que conseguir vale para que forme esa camiseta va a ir creciendo 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 ahora os explico bien que es muy sencillo tenemos la camiseta vale os la voy a enseñar por el lado que le falta una manga para que la entendáis mejor yo He crecido estas vueltas. ¿Para qué? Pues para que vaya desde mi axila hasta la parte de arriba. Mirar, esta sería la parte de arriba. Esto es a lo que os refiero. Si este es mi hombro, así, ¿vale? Que quede aquí arriba. ¿Vale? Que no lo hagáis hasta aquí, de frente. Eso es a lo que me refería con el hombro. Sino justo arriba donde iría la costura. Hasta ahí tendremos que crecer. Podéis mediros, podéis ir tejiendo vueltas hasta que veáis que desde la axila que os lo ponéis... Os llega bien a esa parte del hombro holgado sin ajustador porque si no, si os pasáis de ajustado os va a quedar tirante. Yo os lo voy a dar como siempre en centímetros. Ya sabéis que esto cede, ¿vale? Por lo tanto, calculamos unos 15 centímetros o pues casi 6, no, 6 pulgadas, ¿vale? Si necesitáis esto en centímetros o en vueltas, si esta sería la fila 35 por la barra, vamos a contar barras, ¿vale? Es que es más fácil. Está la 35, la que hemos hecho en la ampliación, pues 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Y la del cierre, ¿vale? Que ahora os, digo, os enseño cómo se hace el cierre, sería el cierre, ¿vale? O sea, digamos de alguna manera 50 vueltas, ¿vale? Hacéis dos piezas iguales, exactamente iguales. Cuando tengáis las dos piezas, las ponemos simétricamente a la par y hacemos la costura. ¿Y cómo coses? Pues mirar, hay gente que prefiere juntar, como veis aquí, ¿vale? Las dos piezas y hace punto bajo. Otros hacen punto cangrejo, que es el punto bajo mirando hacia atrás. Y yo, pues a mí me gusta en mi caso, que la habéis visto en la camiseta de color beige, esa que tenéis calada, con mi hilo voy juntando. Intento que cada punto quede frente al otro, como veis, y con aguja normal e hilo vais pasando por los nudos. Los nudos es eso, ¿vale? Entonces es, para que lo entendáis, a ver si tengo aquí una aguja para verlo, es, tengo que pasar la aguja por los nudos, ¿veis? Así, y por el nudo, en este caso los que están pegados, ¿vale? Para, para que me entendáis. Paso por el nudo, cojo el nudo del lado contrario y ajusto, y ajusto, y ajusto. En mi caso, pues ya están pegados, ¿veis? Me vais a preguntar, ¿hasta dónde coso? Vale, otra buena pregunta. Estoy haciendo aquí un poco el, el planning de lo que tenéis que ir haciendo para que luego lo sepáis hacer. Mirad, yo he, 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 he cosido 13 centímetros de manga. O el equivalente a 5 pulgadas. ¿Por qué? Porque si coséis más, pues os va a pasar como me pasó a mí el primer día. Que se me fue la pinza, cosí de más, y aquí delante de mi marido fui a meter la cabeza y no me cabía. Cogí un cachondeo aquí el amigo, que no te quiero contar. No me extraña, porque es que parecía que me había hecho un burka, no me salía cabeza por el agujero. No veas es que escojon en casa. Entonces. Eh, yo he calculado que tejiendo 13 centímetros de cada lado, ¿vale? Sin contar la manguita esta elástica que luego le vamos a poner, cabe la cabeza perfectamente, ¿vale? A ver, os lo voy a decir de otra manera. Entre agujero y agujero hay 35-36 centímetros, 36 prácticamente. Si no te cabe la cabeza en 36 centímetros, vete al médico, porque tienes un melón que tu madre tiene que estar reventa. Me explico, ¿no? Entonces. 14 pulgadas, ¿vale? Entonces, si dejáis ese agujero, queda más en la manga anchita, no queda holgadita, no queda pegada al cuello, ¿vale? Queda más bien abierta. Eso también me lo soléis preguntar. Entonces, bien, vamos a pasar al siguiente paso. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues imaginaros lo que estábamos hablando antes de la, de la manga, que hemos hecho la manguita. Mirar, la manguita es muy sencilla, muy sencilla. Yo he montado 60 puntos, ¿vale? Montáis 60 puntos en la aguja y hacéis las vueltas. Pero me vais a decir, ¿cómo? Porque esto no es igual. Esto es punto elástico. Punto elástico uno por uno, no dos por dos, ¿vale? Yo lo he hecho uno por uno. Y las personas que no entendéis qué es esto, es muy sencillo. Mira, el uno por uno, si consigo encontrar la aguja, que estoy aquí a ver si consigo enseñaroslo. El uno por uno es cuando estáis dando la, las, las puntadas, mirad voy a montarlo para que veáis un poco cómo va ¿vale? para que me entendáis, es súper sencillo pero es que eh, no quiero enredaros demasiado en que veáis el proceso completo porque como es tan básico ¿vale? imaginaros, vamos a montar igual que antes, acordaros que las mangas, en mi caso, una talla de M estoy montando 60 puntos, aquí podéis hacer exactamente lo mismo, aguja del 5 ¿eh? cuidado, espera, voy a quitar esto para que sea mejor aguja del 5 5, cuidado ¿eh? no vayáis a usar la aguja grande porque entonces el elástico os queda un poquito exagerado, mirad 2, 4, 6, 7 y 8. No voy a montar más porque no es necesario. Para explicarlo no hace falta más. ¿Qué hemos hecho antes? Punto derecho. ¿Qué es punto derecho? Pues meto y saco. Eso es punto derecho. Vale, pues aquí es punto derecho y al revés. Punto revés. Punto derecho, punto revés. ¿Lo ves? Qué fácil. Punto derecho, punto revés. Y todo el rato igual. Cuando termine la vuelta, como los números son pares y tienen que ser pares, ¿vale? Tienen que ser pares. Avisado, por favor. Entonces, la vuelta siguiente comienzo de nuevo, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Si no hacéis esto en puntos pares, entonces no va a coincidir lo que os estoy contando. ¿Vale? Entonces, todo el rato la vuelta, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés. Muy fácil. ¿Vale? Una vez que terminéis... Esto, yo he dado 20 vueltas para que la manga sea larguita, o sea, no se quede muy justa, ¿de acuerdo? Estoy yo con el pulso, madre mía. 20 vueltas. Que queréis apuntarlas, las apuntáis. Que no las queréis apuntar porque os habéis perdido. Pues muy sencillo. Veis cada dos asitas, pues eso se forma un punto. ¿Vale? Las contáis y cuando den 20 de largo. Pasamos a cerrar, así que bueno, vamos a cerrar y os explico cómo se hace. Que por cierto, este cierre que os voy a enseñar ahora vale para el resto de piezas de la camiseta. En este momento lo que os voy a enseñar en este paso es a cerrar. ¿A cerrar el qué? Me vais a preguntar. Pues tanto mangas como si hubieras esto fuera la... el resto de la camiseta o demás. En cualquier momento que tengamos eh, que cerrar. Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por lo tanto, esto que voy a explicar ahora vale exactamente igual para cerrar nuestra pieza delantera o trasera, o bien cuando tengamos las mangas hechas, como es este caso, para cerrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, que quede muy claro que no lo voy a explicar dos veces, porque es lo mismo. Entonces, simplemente para cortar un poquito el vídeo y que no sean tan largos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Muy atentos. Cogemos dos, ¿vale? Dos asitas. Como si fuéramos a hacer un punto derecho, hasta ahí todo correcto. Sacamos, pero esta vez sacamos las dos asitas y devolvemos este asa a la aguja. Facilito, ¿no? Bueno, repite por si acaso. Cogemos dos asitas, pasamos el hilo, espérate que no se me hile, que la acabo de soltar sin querer, perdón. Soltamos las dos asitas hacia afuera y las, eh, esta que se nos queda en la mano derecha la pasamos otra vez a la aguja. Así de sencillo. Es todo el rato, cogemos dos, intentar que no quede demasiado hueco, ¿vale? Es decir, ajustar un poquito el hilo cuando hagáis este, este detalle, que a veces resulta un poco pesadito hasta que se une, y como tengáis el pulso como yo, pues ya lo habéis rematado, ¿vale? Pero veréis que no quede demasiado ancho, ¿de acuerdo? Es muy sencillito. Hay muchas maneras más de cerrar esto, sí, claro. Una, la otra muy sencilla es con aguja de hilo. Cogéis directamente la, el cabo, soltáis y cortáis y se puede hacer otro cierre diferente, pero bueno eso ya como vosotros queráis. Yo os enseño una manera y podéis utilizarla que vosotros os vea, os guste y conocéis otra mejor adelante y no hay ningún problema. Simplemente es por quien no tenga cómo hacerlo o no sepa cómo hacerlo pues que tenga una manera al menos de poder hacerlo. De acuerdo así que así hasta el final de la vuelta. Cuando lleguemos al final vuelvo para enseñaros a cerrar el último punto. Que parece una tontería y es una tontería, pero bueno, pues os vamos a enseñarlo a hacer por si acaso alguien está perdido en este paso, ¿de acuerdo? Así que nos vemos justo al final. Ya nos quedan las dos últimas, entonces pasamos igual, ¿vale? Y cuando tenga... nos quedemos aquí, a ver, si tenéis una aguja de ganchillo y esto no, no os está bien con una aguja de punta, pues con una aguja de ganchillo, que es muy fácil, ¿veis? No hace falta, pero por si acaso, oye, si os veis... Apurados. Ahora un truquillo. Es, si vais a cortar el hilo, eh, yo no lo haría ras. ¿Por qué? Porque este mismo hilo, si lo dejáis un poquito más, más largo, os va a servir para la costura de la manga o de la camiseta o de lo que sea. Tenerlo claro qué es lo que queréis hacer antes de cortar y mm, decidís. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar así de largo, ¿vale? Porque quiero un trozo bien largo de hilo para coser cómodamente mi manga. Entonces ahora sacamos el hilo, cuidado, no lo vais a sacar al revés y desmontáis toda la manga ajustáis un poquito y ya como veis tenemos terminado el proyecto esto es cerrar ya habéis visto que es muy fácil entonces tanto en las mangas como en la camiseta por delante y por detrás arriba cuando lleguéis arriba cerráis así y chimpum vale seguimos vale pasamos al siguiente paso cuál es el siguiente paso pues que tenemos una camiseta o sea una, una mallita de, de manga tendremos que cerrarla Vale, pues muy sencillo, mirad Os dije, como bien os dije Que cerrarais y que no Que no pusierais muy Vamos, que no cortarais el hilo muy justo Que lo habéis hecho, no pasa nada No pasa nada, se puede volver a, a unir Y ya está, mirad, yo he dejado este cabo largo Para coser, vamos a coser Dos cosas, y ahí vamos a coserla en este orden ¿De acuerdo? Porque si no las coséis en este orden eh, Os va a dar problemas en el ajuste Fijaros bien que esté al derecho, ¿vale? Es decir, que la pieza de abajo el lado más bonito de los dos, el que el que os guste más, lo dejáis. Yo en mi caso me parece que el derecho era este, si no recuerdo mal. Bueno, pues yo voy a empezar por aquí, porque me gusta este y tal. Que tengo dos mangas, que ya no me acuerdo. Bueno, pues cojo la otra y veo más o menos cuál es la pieza y sé más o menos si estoy en la misma posición. Es una, un detalle pequeño porque tampoco se aprecia demasiado. Bueno, enhebramos la aguja que hemos dejado arriba este cabo y ahora ponemos la pieza del revés. Es decir, ¿Por qué del revés? Pues es para que se note menos la costura. Y en este lado de aquí situamos el último punto y cogemos el nudo del último punto, ¿vale? El nudo. No lo hagáis nunca sobre una cita suelta porque cogeros una cita suelta os va a dejar muy feo el asunto, ¿vale? Y ahora pensamos que la costura está quedando ahora mismo visible para adentro y luego le vamos a dar la vuelta y va a quedar bonita. Por lo tanto, no os agobiéis. Aquí lo más sencillo es ir cogiendo cada nudo, ¿veis? Paso la aguja. No ajustéis a lo loco y a la bestia porque lo cargáis, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente nudo, por el centro, ¿veis? Y vamos ajustando. Poquito a poco, ¿vale? Porque esto sí que sí. Yo sí que paso del mismo lado al mismo lado constantemente. Es decir, salgo de aquí de derechas, me voy a la izquierda. Al nudo. Del nudo voy al de abajo. Y una vez pellizcado, me voy al siguiente. Si lo queréis hacer ya de tirón lo podéis hacer cuando ya la vayáis cogiendo, pero veis, aquí de tirón no es, es ese nudo. ¿Lo habéis visto al fallo? mirar. paso este nudo y el simétrico es este, ¿lo veis? No saltéis los nudos porque entonces lo que os va a pasar es que la vais a liar parda. Entonces, sí que es verdad que esta es la parte más pesada, a mí la que menos me gusta, la que peor se me da. De verdad, seguro que coséis vosotros 50 millones de veces mejor que yo, porque a mí lo de coser... Este tipo de piezas, os aseguro que es lo que más odio de todos los patrones, lo que peor se me da y lo que seguro que me vais a dar lecciones por todos los lados, pero yo os muestro una manera porque sé que algunas personas os vais a ver más perdidas o igual de perdidas que yo. Entonces quiero que al menos podáis terminar o tener una opción de costura para vuestro patrón, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo, vais pisando los nudos, como veis aquí, cuidado con los cabos del otro lado que no se os crucen. Si vais pisando los nudos vais a evitar que se, de se desmembrane un poco el patrón, ¿vale? Que es lo que suele ocurrir. Que se desmembrana, se descuajaringa un poco. Y le estoy, por cierto, pegando cada toba a la cámara, que perdonarme, que no me he dado cuenta. ¿Vale? Entonces es muy sencillo. Lo estáis viendo que es cogiendo los nuditos, pasando la aguja entre los nudos. ¿Por qué? Porque tiene más potencia de sujeción. Entonces evitaremos que luego se dé tanto de sí, ¿de acuerdo? Ahora bien, la costura ahora... La vamos a situar hacia la axila para que sea menos visible esta parte más fea del patrón, ¿de acuerdo? Que es lo típico que no se no dejéis el tirante, ¿vale? Tirar un poquito que se quede un poquito holgado porque lo típico es que vaya haciendo así y luego está dura la costura, tirar un poquito, soltarla, ¿vale? Para que quede sueltecita, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos dando las últimas puntadas ya y cuando lo tengamos, pues vamos a aprovechar ¿Vale? Este pequeño hilo que teníamos aquí, yo en mi caso lo tengo, si lo tenéis perfecto para cerrar, vamos a aprovechar, vamos a hacer aquí un nudo para sujetar bien este patrón que no se nos salga. Hacemos ese nudito y estos cabos luego los escondéis, ¿de acuerdo? En nuestro caso, le vamos a dar la vuelta a la pieza. Y veis que ha quedado bastante bastante decente. Entonces, pues bueno, esto quedará hacia abajo. Esta parte que es la más feilla la ponéis hacia la axila. Y esta es la parte visible. Recordando que esta zona de aquí es la parte que va hacia afuera de la manga. Y esta que es la que hemos cerrado con nuestros puntos de cierre son la que, la que vamos a solapar a nuestra camiseta. Así que ahora pasamos a solapar a la camiseta. Ahora pasamos a solapar a la camiseta. Ya tenemos cosido. El cuello, ¿vale? Hemos hecho el hombro, lo hacéis en los dos lados, ¿de acuerdo? Antes de coser la manga, ¿vale? Y esta parte de aquí abajo, que es de axila hacia cintura, tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo cosemos? Como hemos cosido esto, ¿vale? Igual, vamos cogiendo los nudos de un lado al otro, de un lado al otro, hasta el final. Siempre me preguntáis lo de las costuras, ¿vale? Entonces eh, explico cómo hacer la costura, pero ya luego cada lado... Es una tontería que lo estaréis viendo constantemente porque es un, un cansino, ¿vale? Entonces os explico cómo hago yo una y el resto de costuras son todas iguales, así que ya sabéis, primero coséis hombros, que lo hemos explicado antes, después coséis las axilas, siempre holgadito, ¿vale? Que no os quede tirante. Mirar cómo queda, ¿veis? Se ha quedado cerradito, no se ven pegotes ni, ni apotrojaos ahí. Os vuelvo a repetir, si os gusta hacer punto bajo toda la fila, perfecto. Que os gusta hacer punto cangrejo, perfecto también eso a lección del gusto de cada uno. Yo os enseño una manera para que tengáis al menos una, ¿vale? ¿Cómo cosemos las mangas? Vale, pues esto es muy sencillo. Hemos hecho primero el cierre de la manga por un detalle, para tener el medio, para saber cuál es el medio de nuestra pieza, ¿vale? Porque si yo empiezo a tejer por aquí sin saber cuál es el medio y la mitad de nuestra pieza, puede que tengamos más tejido aquí que en la vuelta y luego la liemos parda. Por lo tanto, teniendo ya más o menos cuál es el medio, Doblamos la costurita que hemos generado antes y la ponemos a la par de esta costura. Situado, ¿de acuerdo? Y aquí situado igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Lo único que ahora, pues lo vamos a ver diferente. ¿En qué sentido? Pasamos la aguja para sostener, ¿vale? Y empezamos a tejer desde aquí. Igual, cogiendo nuditos, ¿vale? Tenéis que intentar pellizcar estos nudos, ¿vale? que son los mismos que en el otro lado, lo que pasa que aquí cuesta a lo mejor quizás un poquito más encontrarlos. Y exactamente igual, lo único que tenéis que tener claro es tejer la mitad y que cuando tengáis esa mitad se genera la otra mitad para evitar que se dé de sí, que esté pasado de rosca, que os hayáis pasado metiendo puntos en un lado más que en el otro. Podéis poner clips, por ejemplo, si os guiáis. No tejáis tenso, ¿de acuerdo? Ir soltando. A, a el hilo de que no se os quede cuando vayáis dando varios puntos y vayáis cogiendo nuditos, tenéis que tener muy en cuenta que no se quede tenso el tejido, ¿vale? Porque lo típico es que tiréis del hilo por la cosa de que quede bien ajustadito, y entonces vais a ver cómo se os queda aquí como una costura tirante y muy molesta a la hora de poneros la camiseta, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, ya estáis viendo que estoy pasando igual que en la otra costura por los nuditos, despacito. Que cuando lo tenga es muy sencillo, ¿vale? Vamos a soltar esa tensión tirando un poquito del tejido, así veis que se quede un poquito suelto y nos va a quedar como esta manguita que la hemos tejido, la hemos cosido, la hemos dejado enganchadita y ya tendríamos la costura terminada, ¿vale? Hasta aquí, vamos a terminar de, te de coser nuestra manga y nos volvemos a ver. Bueno, pues ya hemos terminado. Ahora lo único que yo os recomiendo es que escondáis todos los cabos, que no los quitéis hasta que no tengáis claro que las costuras están como realmente queréis. Así cualquier pequeña modificación que queráis hacer es muy fácil ahora, ¿vale? Ahora bien, eh, hay varias maneras de rematar esta camiseta. La podéis dejar así en plan un poco más virulé. Es decir, ahí se queda porque me gusta así en plan rústico. O podemos hacer un poco un acabado un poquito más más bonito vale entonces vamos a hacer una pequeña puntada en punto cangrejo que va a ir todo alrededor del cuello vale y luego en el bajo de la camiseta podéis dejarlo así veis esto lo escondéis vale las, las colitas estas los cabos los escondéis podéis dejarlo así sí queda bien lo único que mmm, queréis darle otro toque pues para que no se desboque un detalle desboque es que se debe sí ¿vale? Por si alguno lo llama de otra manera es hacer ese punto cangrejo que queda bonito, queda de filo y es una forma un poco de rematar la camiseta para que no se desboque, no se dé de, de sí, no, no ceda en exceso. Porque entonces, si no vais a ver que os ponéis la camiseta y en la parte de abajo va a hacer así y parece que tenéis una avioneta ahí volando sobre vuestras caderas. Entonces, pues bueno, veis cómo da de sí, es un tejido que cede muchísimo, ¿veis? Cede una barbaridad y la verdad que eso es un detalle muy chulo para que sea cómodo, pero a la par, pues tiene. Ciertos detalles que, si luego no cierras o rematas un poquito más la jugada, pues se tiende a dar de sí. Esta costura de arriba no, porque la hemos hecho con un cierre que, como veis, no cede ve en absoluto, lo cual, pues tiene su ventaja que es para que no ceda no demasiado el cuello. Pasamos a explicar ese punto cangrejo para que lo entendáis y sepáis cómo hacerlo si lo queréis, y si no, lo podéis dejar como está, que ya estaría acabada. Así que pasamos a ello. Os voy a explicar cómo hacer el punto cangrejo. Para ello hacemos un nudo deslizado. Para utilizarlo de base y que nuestro, nuestro hilo no corra. ¿Sabéis hacer punto bajo? Evidentemente, ¿no? Seguro, me ha puesto algo a que sí. Pues es lo mismo, pero marcha atrás. Entonces, yo os explico cómo va. Voy a empezar a, a coger, en mi caso, voy a empezar por la espalda para que se note menos. Y lo único que vamos a hacer es, para que lo veáis, muy sencillo. Mirad, yo cojo un punto, ¿vale? Y hago como cuando voy a empezar una madeja en punto bajo y tal. Pues hacemos un punto bajo y ahí queda. ¿Vale? Ese es nuestro comienzo. Pero normalmente haríamos así para adelante. Sí, ¿verdad? Ese sería nuestro punto bajo habitual. Vale, pues no. Este es, me meto en el punto de atrás, cojo hilo, saco hilo, paso. Me meto en el punto de atrás, cojo hilo, tengo dos asas, saco. Y así, pim pam, pum, todo el recorrido. ¿Vale? Como podéis ver, en mi caso, esperad, que se me ha enredado la madeja, perdón. Vamos a coger y vamos a rematar toda la camiseta así, punto por punto, ¿veis? Aquí es muy fácil de ver porque es el cierre de arriba, queda muy evidente que hay dos, una cita en medio, donde metemos nuestro, nuestro agujero. Es más complicado cuando queréis a lo mejor hacerlo, por ejemplo, abajo de la pieza, pero es lo mismo, ¿vale? Buscar el punto y lo vais pasando veis es el punto cangrejo es punto bajo pero marcha atrás para que me lo entendáis es muy sencillito al principio parece un poco raro parece que estáis haciendo algo que no cuadra en vuestra en vuestra historia no y es lógico eh a mí me pasó al principio también pero luego le vais cogiendo el tranquillo y es relativamente fácil lo veis no es muy complicado es más que nada que os mentalicéis que tenéis que pasar hacia el de atrás coger el hilo y sacar las dos asitas veis qué fácil pues todo esto ¿Veis? Queda un cierre con otro dibujo, como un acabado diferente, que no queda tan, tan raro Y lo vamos a hacer en todo el proyecto, todo lo que se nos haya quedado en bordillos ¿Vale? Es decir, cuello y bajos Así que hasta aquí, ya sabéis, luego, pues igual, ¿eh? Cuando lleguemos aquí, enlazáis, engancháis, hacéis el nudito y cerráis Muy fácil, ¿veis? Entonces no queda esto así, que parece como un poco desapañado y cuando veáis este terminado, la verdad que queda bastante curioso, ¿de acuerdo? Es una forma más. ¿Que os gusta en punto bajo? Pues hacerlo en punto bajo. ¿Que no os apañáis? Punto bajo, más sencillo. Queda diferente, pero también queda bonito. Así que pasamos toda la pieza y con esto acabamos y presentamos el proyecto en foto para que lo veáis cómo ha quedado terminado. Espero que os haya gustado. Darme un like, porfa, si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y espero veros en el próximo, en el próximo proyecto y que os haya encantado este. Gracias a todos.